Buenas cabros del YouTube, sean todos bienvenidos a The Legend of Zelda Majora's Mask, parte número 14. No, perdón, 15. Ok, aquí estoy solo, porque el capítulo anterior sabrán que estuve con un amigo. Pero el día de hoy estoy solo y sí, me puse a buscar flechillas y cosas así. Así que bueno, continuemos con esto. De hecho me puse a conseguir varios objetos, así que... Ah, sí, acá hay flechas. Maldito sea con las flechas, eh. Ah, Dios mío. Ok, entonces golpeamos esto con las flechas de fuego. Ay, sí, sí, sé que he subido demasiado Majora últimamente. Lo sé, lo sé. Pero bueno, es algo que quiero terminar, ¿no? O sea, tampoco es que me esté aburriendo. O sea, de verdad es muy bueno este juego. Y me gustaría aprovecharlo demasiado. Pero ya también tiene su tiempo, ¿no? O sea. A ver, déjame que se acerque. Toma. Ok, entonces le pegamos y se supone que se hace burbuja. Se hace bellota. Ok. Cúbranse, se los recomiendo bastante. Cúbranse todo el rato. Porque este heal se les va a tirar esas cosas. Y ok, lo más recomendable es ya hacer esto que les estuve haciendo. ¡Arriba! Con mucho cuidado, porque esta rana sí que es bien cabrona, ¿eh? Deja que se me acerque. Espérate. ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ya sabes que no, no. ¿Esto es tan...? ¡Ay, no le alcancé a pegar! ¡Really! ¡No, no, 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 no! Ay, por cierto, esta rana bien hija de puta te va a quitar como... 5 corazones. Ah, no, me quita como 2 y medio, entonces... Ok... Si me estoy quedando callado es porque me estoy concentrando. Porque si está un poco complicado, la verdad. Ok, toma. Ah, se me había olvidado esa parte. ¿Dónde está? ¿En serio? Ven acá. Ok. Toma. Listo. Y ok, acá hay una rana, ¿que para qué sirve? Bueno, tenemos que hablar con ella, con la máscara de esta de Don Gero. Yo me voy a poner esta máscara, o sea, las flechas de hielo por si acaso. Y bueno, si hablamos con este nos va a decir, ¡oh, Don Gero! Y bueno, como ya lo encontramos se va a ir a la montaña. Y ya van a ver por qué se va a la montaña. ¡Llevamos 3 minutos! ¡Nada más 3 minutos! Bueno, no es nada tampoco, así que... ¡Y hemos conseguido la llave del jefe! Ok, sí estoy un poco animado por eso. Y bueno, a ver si es que le doy. ¡Nope! No, no llegué, no importa. Ok, ya terminamos por esta parte. Ahora sí me puedo tirar. Lo bueno es que en este juego te puedes hacer esas acrobacias super cool. Ok, y ahora tenemos que subir. Pero por lo visto nos vamos a demorar un poco. Nos vamos a demorar. No tanto, por la... La verdad es que no tanto. Por cierto. En mi texto de química había un chiste muy, muy raro. Si quieren se los cuento. ¿Se los cuento? Ya, bueno. Sí, si dijeron que no, no me importa. Igual se los cuento. Ay, ok. Ok, déjame saco esto. Salto. Perfecto. El chiste era así. ¿Por qué los osos blancos se disuelven en agua? O en el agua. Porque son polares. Si no entendieron, pues yo tampoco. No, mentira, sí entendí, solo que no me da risa. ¡El humor! Ya, ok, mucho. Entonces vamos a subir acá y... eso. Ok. Ay, no, esta zona sí que es floja, pero floja, floja. Sale de acá.
Necesito el gancho. ¿O no? Esa cosa está ahí. Y arriba hay una hada. No, pues entonces sí me sirve. Ya vamos para allá. No me acuerdo si es que arriba había una hada, no me acuerdo, la verdad. Pero eso lo vamos a ver ahora. Ya, por cierto, acá también hay otro de estos bichos. Perfecto. A ver, la entrada está ahí. Yo tendría que tirarlo como por ahí. Ok. Entonces, espero haberle dado bien, ¿eh? Hermoso, no, no le di bien. Entonces yo... No. Ahí. Tírate, tírate, tírate. Uy. Pero sube, por favor. Ya. Entonces, yo ahora miro hacia arriba. Sí, pues miro hacia arriba y me cago en todo porque no le di. Ah, no, pero ahora sí, ahora sí. Perfecto. Y por aquí debería estar el cofre. No me acuerdo dónde. Ah, aquí está, en medio. No, mira. Ábrete. Ok, tenemos la novena. ¿Dónde estaba el coso este? Está ahí. A ver si es que me sale, a ver si es que me sale. Porque una vez que me acuerdo. Una vez me acuerdo que me salió y quedé como, ¡oh my God! Y no al par. ¡What the f! No, no. Ok. Ok. No, no fue nada difícil. Entonces lo hacemos esto para atrás. Y en teoría, el agua debería fluir. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ya terminé por esta parte. Aquí no hay nada, por si acaso. No hay más hadas. Entonces, yo debería ahora. Ojalá terminar el templo en este capítulo. Ojalá. Entonces, yo ahora debería tirarme por aquí. Y luego por acá. Perfecto. Debería tomarme por acá. Y debería subir. Como ya están los dos flujos aquí funcionando, entonces estamos bien. El problema es... Ah, no, pues no hay ningún problema ahora. Allá. Allá. Saltamos. De hecho, deberían cerrar y abrir esta cosa también. O sea, sirve para las dos cosas, para las dos cosas. Si se te quedó una hada, tienes que ir a buscarla. Y bueno, es una enredadera, la verdad. Y bueno, ahora que hemos activado el rojo, va a quedar separado, o sea, paralizado. ¿Y ahora qué hacemos? Pues simple, tienen que ponerse la máscara de Sora. No es muy difícil, la verdad, esta parte no es muy difícil. Enredo un poco, pero pff, de ahí nada más. Entonces, yo debería buscar... no, eso no. Esto mismo. ¿Se acuerdan que una vez yo, en el capítulo anterior, yo lo activé, o sea, lo desactivé? Pues bien, tienen que desactivarlo ahora. Ahora. ¿Por qué? Y bueno, esto se va a revertir, va a ir en reversa y ahora sí va a funcionar. Porque antes no funcionaba porque los dos estaban haciendo la misma presión y entonces ninguno funcionaba. ¿Me entienden? No, pues yo tampoco. No, sí me entiendo. Ok. Entonces... se tiró solo, ¿eh? Se tiró solo. No me importa. Entonces yo ahora... Debería tirarme por acá. Perfecto. A ver si llego, ¿no? ¡Puta! ¡Oh! ¡Ah! Entonces tenemos que volver a subir. Hermoso. Ojalá llegar al jefe. Y salto ahora. Perfecto. A ver si es que llegamos, ¡Uy! Espérate. ¡Uy! Buena, buena, buena. Perfecto. Ahora se darán cuenta que... Bueno, todavía no. Ahora se darán cuenta que esto está hacia el otro lado. Ya no está yendo hacia la...
Hacia la derecha, ya no gira hacia la derecha, sino que gira a la izquierda. ¿Estamos bien entonces? Ay, nos tiramos, perfecto. Dije, ah, verdad que está hacia el otro lado. Entonces yo ahora debería meterme por... aquí. Sale de acá. Entonces... explotamos, perfecto. Ah, no, estamos bien, estamos súper bien. Entonces yo ahora me tiro por aquí. Y... en teoría debería desactivar, o sea, desactivarlo no, sino que... ponerlo así, o sea, congelar esta cosa. Y hermoso, no llego. ¡Oh! ¡Llegó! Ahora el problema es cómo llego hasta allá. Perfecto, no llego. ¡Ah! ¡Qué hermoso, ¿no? ¡Qué hermoso! Entonces me va a tocar desactivar esta... o sea, desactivar... ¡no, carajo! O sea... con las flechas de fuego tengo que hacer que se derrita el hielo. Por la cresta. ¿Dónde está el hielo? ¡Ahí está el hielo! Entonces ahora va a avanzar esta cosa. Y ahora tengo que volver a poner las flechas de fuego. Ah, por cierto, tengo que ponerme ahora el gancho porque me va a servir para algo. Ahora me tiro. Se preparan. Me apuntan. ¡Hielo! Nada de que apuntan y fuego, no. Apuntan y hielo. Ok. Entonces, ahora deberíamos... perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces yo ahora debería apuntarle a esta cosa. Le abrimos el cofre. ¡Y tenemos la décima! Perfecto, me estoy acordando de todo. Y... casi nos sacamos la cresta. Eso está planeado, por si acaso. Perfecto. Y sí, nos tenemos que quedar acá. De hecho, se pueden enganchar también con la antorcha, pero... las dos sirven, las dos sirven. Ok, ahora yo debería... debería... descongelar el hielo. ¿O no? No, 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 sí, 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 debería descongelarlo. Descongelarlo, descongelarlo, modula, por favor. Ok, ahora debería ponerme de nuevo las flechas de hielo para que venga esto súper, súper enredado. Es, en serio. Yo la primera vez que hice esto no, no entendía. Entonces yo ahora apunto y hielo. Perfecto. Es curioso que siempre quede así, ¿eh? Bueno, no importa. De hecho, podría arriesgarme a tirarme hacia allá, pero tampoco pa tan imbécil, o sea, no sé. Y allá no hay nada, por si acaso, por si por allá no hay nada, por si acaso. Entonces, a ver. Perfecto. Entramos. Y llegamos al puzzle más enredado de la historia. No, espérate. Entonces nos ponemos esta máscara. Bajamos. Pero, ¡coño! Bajamos. Y tenemos la doceava. Perfecto. Estamos avanzando bastante, ¿eh? Y creo que el jefe va a soportar... o sea, vamos a tener que pelear contra él en la próxima edición. Yo no más digo, yo no más digo. A ver. Si congel... no, 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 no. Congel no, con otra cosa. Ok. Se me quita esta máscara. Yo me vengo por acá. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Me pongo las flechas de hielo. Derroto a esta cosa. Tiro las flechas de... dije, tiro las flechas de... y descongelamos esto. Perfecto. Entonces yo ahora debería caerme. Esto, qué hermoso, qué hermoso. Sale vos, weón. Entonces...
Me cago en... Ok, me va a tocar descongelar esta cosa. Vamos a andar día y noche haciendo esta cosa. Y no, el jefe no nos va a alcanzar. Ok, no sé qué pasó, pero le acabo de dar. Solo dejémoslo así. Ay, a ver. Entonces, si yo... Yo lo debería congelar. No, descongelar, carajo. Y... Oye, este control... Pero es que me ha troleado en todos los episodios. Ah, no importa. Ok, ahora debería tirarme hacia allá. A ver si es que no fallo. Perfecto. Y ahora yo debería descongelar el de acá. Y con esto llegamos a más arriba. Casi me caigo. Ok. Y preparen el salto. ¡Perfecto! Perfecto. Y esto lo hacemos para atrás. Ok, ya llevamos 16 minutos de grabación. Y aún no terminamos el templo. A ver si es que alcanzamos el jefe, como les digo. Ay, no, esa cosa me va a trolear. Esa cosa me va a trolear. ¡No, pero! Bueno, ya lo maté. Esa era la idea. Tengamos cuidado, Sipo. Entonces yo ahora debería venirme por acá. Me caigo suavecito porque si no me va a sacar la cresta. Y nos enganchamos en el cofre. Con esto hemos de tener la hada número 13. La 13-13. Ok, no me importa. ¡Hijo de...! ¡Sale de acá! Feo. Ok. Entonces yo ahora sí descongelo esto. Ahora sí. Es que era tan simple. Tan simple. Ok. Ahora... ¡Ay! Perfecto. Llegamos. Entonces... Yo ahora debería estar por acá. Perfecto. No me acuerdo si... Ah, no. Allá estaba el flujo de agua. Que estaba una cosa que la congelábamos. Y eso. No me acuerdo por dónde se iba ahora. Bueno, creo que no puedo avanzar por acá. ¿Puedo avanzar por acá? ¡Ah! ¡Puedo avanzar por acá! Dime que es opcional, ¿eh? Pero un momento, que yo ya no he venido por acá. Que yo no he venido ya por acá, Creo que sí. ¡Suéltame! Ah, ahora puedo pasar por aquí. Ok, entonces, ¿cuántas hadas me quedan? Estoy perdido, ¿eh? Ah, me quedan dos. Ok, ya sé dónde están las últimas dos. ¡No, no, no, no! ¡Por ahí no! ¡Ah, carajo! Ah. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Tengo que volver a hacer todo el puzzle del agua. Todo el maldito pozo. Bueno, chiquillos, aquí estoy de nuevo y... No, 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 no. Qué cámara rápida ni qué cojones. No, por acá. Ok. Entonces yo voy a bajar lentamente. Porque carajo que me dio rabia, Me dio rabia. Y nos metemos por aquí abajo. Perfecto. Ok. Entonces yo... Yo debería bajar y le doy a eso, ¿no? ¡Perfecto! Estamos de maravilla, De maravilla. Ok, ok, ok. Ya estamos cerca del jefe, la verdad. Ah, no, pues acá necesito flechas. Me cago en todo, Ok, voy a sacar esto. Y me voy a poner esto. Perfecto, perfecto. Sube, sube. Por favor, sube. ¡Pero Link! Me cago en... Ok. No importa. Nos ponemos esta máscara.
Y nos divertimos mucho, ¿eh? Ok, tenemos que esperar. 14. Y ahí está la última. Pasa para cada 15. Ok. Ya tenemos los 15. De hecho, podríamos salir ahora mismo y hacer algo muy importante, pero yo creo que lo voy a dejar después porque... No, ahora no, realmente no, no, ahora no, no, chulo. No, en serio, no, de verdad que no, de verdad. Ok, salto. Y yo ahora me voy a poner la máscara de Sora. De la profesora. Qué chistoso, el humor. Ok. Me pongo la máscara de Sora. ¿O no? No, no, todavía no me pongo la máscara de Sora. Porque no me acuerdo si es que llegaba y wea. Ok, no me importa. Y bajamos. Y así es como hemos llegado a la sala del jefe. A ver si es que lo derrotamos en este capítulo. A ver. Ok, es un... Es un... monstruo acuático, por lo visto. Y muy interesante, ¿no? Entonces, está muy OP y... ¡Oh, Dios mío! ¡Es un pez mutante, hijo de la... Gargantuan Masked Fish, Jyrk! Sabía que este es el jefe más complicado de todos los Zelda, según los fans. Sí. Este es el... el jefe más difícil de todos los Zeldas. Según los fans, ¿eh? No, yo no he dicho nada. ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Por esta razón es que es muy complicado este jefe. No, de hecho no es complicado. Pero sí que te estresa porque... es demasiado maricón. Toma. Sube, 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 sube. ¡Ah! Estoy cagado de miedo, weón. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está el pez maricón? A ver, ¿dónde está? ¡Jo puta, que se me acaba el tiempo! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! Ok. Ok. De hecho, hay varias formas de matar esta cosa, pero yo lo hago así. Sale, sale. ¡Ah! Que ya llegamos a la mitad, wey. No mames. No, suéltame, suéltame, suéltame. No, 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 suéltame, suéltame. No, por favor. Sí, la verdad es que este jefe es muy complicado porque te agarra en todo momento. Sube, 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 güey. No mames, no mames, no mames. Sube, 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 sube. Ok, ok, ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pendejo? ¿Dónde está el maricón? Ok. De hecho, si le pegan a esos pececitos, les dan... les dan corazones y magia y la puta madre. Ay, Dios mío. Creo que este es el último golpe, ¿no? ¿Dónde está? Ok, ok. ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Se murió! Hemos matado a Jyrk. La verdad es que es muy fácil para mí, pero muchos dicen que este es el más complicado. Créanme que este jefe con tres corazones es... es una leyenda, ¿eh? ¿Saben qué? Tengo pensado hacer el Majora con tres corazones. Porque... o sea, es posible, es posible. No sé si lo saben, pero es posible pasarlo con tres corazones. Es posible. Pero... Majora con tres corazones realmente es... esto de... Majora con tres corazones es realmente un desafío. O sea, no se compara lo de Ocarina of Time, Majora... o sea, Ocarina of Time Master Quest. No, no se compara, la verdad. No se compara al Twilight Princess. O sea, el Twilight Princess es difícil, pero igual tiene sus casos así complicados y muy chingones, así como que ya son ya y, pff, muy difíciles. Y la verdad es que el Skyward, ay, Dios mío, el Skyward en modo héroe, ay. Por suerte, si yo me sé derrotar a... ¿cómo que se llama este? El Heraldo de la Muerte, o ¿cómo se llama? Demise, en inglés, Demise. Lo sé derrotar súper rápido, en un minuto creo que lo sé derrotar. De hecho, iba a hacer un video de al respecto. Pero... no, ¿para qué? Ayuda a nuestro amigo.
Ok, eso es lo que dicen nuestros gigantes. Y Taya dice: ¡Lo tengo! ¡Hay que salvar al último! La promesa es... No sé qué cosa. No, en serio. Ok. Por si acaso, no se crean que porque ya terminamos el templo vamos a ir a la siguiente zona. Chinga su madre, tenemos que hacer más cosas. Antes de irme a la última zona del juego, vamos a hacer todo lo que nos queda. Todo, así que empieza el backtracking desde el próximo capítulo. No me importa, tortuga con cara de... ¡What the fuck! ¡Pared invisible! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ok. Miren esa luna bien sexy. Pero bien, chicos, yo soy Nintendo 4896 y les digo... Noche del segundo día, 36 restantes. No, eso no es lo que... ya, ¿sabes qué? See you next. Me cago en... See you next time.